Es un territorio en el cual no existen leyes de gravedad, donde la imagen se levanta por sí misma y desliza su volumen hacia el espacio, como si estuviera flotando. Los volúmenes se descomponen, se vuelven etéreos, distanciándonos de los hábitos perceptivos convencionales. Reconducen la posición del espectador y cuestionan sus ataduras con lo terrenal. Diferentes, sobre las cuales se fijan las sorpresas del crear situaciones cada vez distintas. Un trabajo que se ubica dentro de la poética de la modernidad, utilizando formas abiertas y dinámicas que desafían constantemente las reglas del espacio, logrando una integración entre el contraste de la obra y el espacio que la rodea. Y levitación, ellos quedan liberados, flotando en el espacio y no sujetos a un orden convencional establecido de antemano. Utiliza entonces la gravedad para romper su equilibrio y expandir la forma de cómo vemos nuestro universo y para abrir otros modos de percibirlo. Se crea así un espacio nuevo, con su propia gravedad. Lo único preconcebido que tengo yo en mi obra es lograr esa levitación,
ese objeto en el espacio de una forma que no esté superditada a lo que estamos acostumbrados, que es la gravedad de la gravedad. Para eso yo tiendo a utilizar mucho lo que es el papel oficio, que es un papel largo que tiene una verticalidad muy bien expresada y una horizontalidad muy clara. Y con este objetivo, esto es una cosa convencional en la cual vivimos, que es la verticalidad y la horizontalidad. Mi tendencia es de buscar dibujar en ese espacio sin crear un horizonte definido desde un principio, más bien dibujarlo y poderlo observar en cualquier ángulo, de manera de que ya el comienzo del proyecto comienza en unas bases, en unas fundaciones que no está superditada a esa verticalidad u horizontalidad. Es muy importante estudiar, es muy importante informarse, y más aún hoy en día con una nueva tendencia que es de volver a un conceptualismo, cuando en realidad conceptual es todo en la vida. Esa es una de las cosas que hay que buscar, pues, que lo que tú propones o lo que tú estás haciendo público, si tienes ideas nuevas en materia de o en técnicas que no has indagado, hacerlas, equivocarte, quemar las cosas, pero siempre seguir adelante en una dirección idónea, en una dirección donde lo que importa es la idea, fijarte metas, ser riguroso, cada día organizarte más, siempre ponle fecha a tus garabatos, porque ahí está, entre líneas está escrita lo que tú vas a hacer. Es como cuando me encanta un dibujo, me encanto por el dibujo, y me permito destruirlo para abrirme espacio de ir más allá con ese dibujo, de verlo en otra perspectiva. Mientras más cerca estés tú de tu esencia, más universal va a ser tu obra.